Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 535. En este episodio del podcast te voy a hablar sobre cómo crear bots para Matrix. Y no es que me esté cambiando de eh, este proyecto que llevamos para adelante de crear bots en Telegram, bueno, en principio, más bien este proyecto de historias de un pitónico, sino que es algo que va en paralelo. Es algo que va en paralelo por algo que comencé ya en la temporada pasada relativo a cambiarme de Mattermost a Matrix y como que me cambié de Mattermost a Matrix también cambié muchas de las herramientas que estaba utilizando en Mattermost para Matrix pero quiero que lo veas desde un punto de vista completamente distinto quiero decir no se trata de algo para mí no se trata de algo que quiera utilizar yo sino que más bien se trata de algo que le puede sacar muchísimo partido. Y es que, si bien esto de tener todas tus configuraciones, tener toda tu información, guardar tus datos como hacemos muchos en Telegram es una posibilidad, es una ventaja, también tienes la opción de guardarla en otras redes sociales, como puede ser en este caso Matrix, con la ventaja asociada que lleva. Y es que básicamente los datos los tienes tú, no lo tiene ningún magnate ni lo tiene nadie más, los tienes única y exclusivamente tú. Esto me ha hecho ver las cosas de una manera completamente distinta. Porque evidentemente, si bien en Telegram ya puedes hacer gran cantidad de cosas con Matrix todavía se pueden o se deberían de hacer más. O por lo menos este es la, el pensamiento que tenía yo, aunque me encontraba bastante limitado. Así que vamos directos al Turrón y te voy a contar un poco esto de crear bots para Matrix, crear integraciones y crear lo que a ti te dé la gana directamente en Matrix para bueno pues para lo que tú quieras ya sea porque quieras crear una red social para ti tu familia para ti y tus amigos para unos amigos para una asociación creo sinceramente que esto de tener una red como puede ser matrix es una ventaja brutal porque las posibilidades que te ofrece son prácticamente ilimitadas dependen única y exclusivamente de lo que tú quieras hacer bueno y empezamos por dar un paseo por el pasado y es cómo es esto de cambiar tan radicalmente de Mattermost a Matrix y, bueno, básicamente esta eh, necesidad imperiosa que tengo de agradecer a Ángel de Yugi pues esa visión que me hizo pues replantearme la opción que tenía o la, el trabajo que estaba haciendo en ese momento con Mattermost a llevarlo a Matrix. Desde aquel momento yo era bastante reacio porque había encontrado que Mattermost era una... Bueno, una red social muy parecida a Slack, que estaba muy. Eh, ¿cómo te digo? muy profesionalizada, que tenía una empresa detrás que iba empujando hacia adelante, pero llegó un momento en que me encontré con varios problemas que ya te conté en un vídeo anterior, que me hicieron cambiar a Matrix. Este cambio a Matrix fue un poco. Eh, ¿Cómo te diré yo? Un poco traumático. En tanto en cuanto, pues me tocó cambiar la mayoría de, los, de las herramientas. Que había ido desarrollando con el paseo de tiempo para integrar MatterMox con mi ecosistema, bueno, pues migrar todo esto a Matrix. Pero no solamente esto, además era eh, tanto el backend de Matrix como el frontend de Matrix. Ahí tenía dos problemas. Con el, eh, con el backend de Matrix, que es, bueno, uno de los que hay disponible, es Synapse, pues no me terminaba de. De gustar porque veía que aquello consumía demasiados recursos. O por lo menos era la sensación que tenía yo. Ten en cuenta que yo siempre me guío por sensaciones, aunque, bueno, siempre eh, tienes aquello de la información que te ofrecen todos los eh, recolectores de datos y estadísticas con los que te puedes fiar más que de tu propia sensibilidad. Pero bueno, lo que está claro es que no me encontraba de todo gusto. Y luego el otro era con Element, que es el frontend que estaba utilizando. Eso para la parte. Del, tanto del backend como del frontend en el escritorio. Pero luego estaba también el frontend en el móvil. El frontend en el móvil, que también estaba utilizando Element, tampoco me terminaba de gustar. En un momento determinado, eh, Ángel comentó acerca de Fluffy Chat. Y bueno, pues dije, voy a probar esto de Fluffy Chat, que tiene buena pinta. Y bueno, este ya sería el siguiente paso, porque él realmente lo que me hizo convertirme y asentar por completo Matrix dentro de mi ecosistema fue precisamente Conduit. Conduit es la versión de servidor de Matrix para, eh, para el backend. Y es esta versión de servidor que está implementada en Rust. Claro, tú ya me oyes hablar de Rust y ya sabes que estoy ciegamente enamorado y que cualquier cosa que tenga la palabra Rust detrás me la voy a creer a pez juntillas. Pero lo cierto es que si bien eh, Conduit no tiene todas las características, no está desarrollado al 100%, lo cierto es que actualmente funciona de maravilla y funciona tan de maravilla que estoy completamente enamorado. Prácticamente el uso de recursos es muy reducido, con lo cual las ventajas son increíbles. Esto en la parte del backend, pero ¿y qué pasa en el frontend tanto en el escritorio como en el móvil? Bueno, en el móvil ya te lo he dicho, en el móvil pues se asumido fluffy, fluffy Chat o Fluffy Chat como mi aplicación por defecto, y en el escritorio, pues bueno, en el escritorio, en la web, mejor dicho, tenía pues aquello con, el, con Element, pues mis sentimientos encontrados. Y he encontrado otra versión que, si bien no está tan pulida como Element, lo cierto es que es muy sencillita y para lo que yo estoy utilizando ahora mismo funciona perfectamente, que es Cini. Recuerda que todo esto lo vas a encontrar en las notas del podcast, con lo cual no te tienes que preocupar de nada. Incluso en las notas del podcast, y probablemente en un vídeo que publicaré en unas semanas, verás cómo instalar todo esto de una manera relativamente sencilla. En fin, que ya has visto un poco eh, la situación en la que me encuentro ahora mismo. En el backend, pues definitivamente me he eh, decantado por conduit y en el frontend tengo Cini en web y FluffyChat en móvil. Lo siguiente es, vale bien, hasta ahora más o menos ya me has convencido. Mattermost, bueno, tiene buena pinta. Eh, Mattermost, perdón, Matrix tiene buena pinta. Podemos reemplazar Mattermost por Matrix, pero. ¿Y los bots? Bueno, aquí viene la siguiente. Una de las cuestiones con las que no había terminado de integrar Mattermost todavía en mi flujo de trabajo era el tema de los bots. Si bien enviar mensajes a Mattermost o a Matrix es algo relativamente sencillo, eh, introducir un bot ya no lo es tanto. Y ya no lo es tanto por el tema de cómo se interrelaciona ese bot con tu servidor, cómo se interrelaciona con Conduit, con Synapse o con Matermos en cualquiera de las, de las situaciones. Pero esto es algo que mm, hizo básicamente decantarme al final por Matrix, por las posibilidades que veía. ¿Por qué quiero hacer un, un bot para Matrix? Bueno, actualmente tengo con Matrix que toda la información que necesito, todo lo que quiero saber, por ejemplo, si alguna de las webs que llevo actualmente cae, pues directamente me manda un mensaje a, eh, a Matrix. Y con Matrix estoy perfectamente informado. Si, bueno, pues si, por ejemplo, se levanta un contenedor o cae un contenedor, si hay errores en un contenedor, todo eso lo veo y, lo, y estoy informado a través de Matrix. No solamente es esto, también recibo mis correos electrónicos direct directamente en Matrix. Pero claro, la cuestión es que quiero ir un paso más allá, quiero hacer algo más. Y aquí es donde realmente tiene el sentido todo esto de los bots. ¿Por qué? Pues porque lo que yo quiero es interrelacionar con todo mi ecosistema. No solamente quiero recibir un correo, también quiero contestar un correo, no solamente quiero saber cuándo se cae un contenedor, sino también quiero levantar ese contenedor. Quiero tener la posibilidad de que desde Matrix poder levantar un contenedor, poder levantar un servicio o incluso poder eh, de una manera interactiva levantar o tumbar un servicio a discreción, solamente interactuando con ese bot. Por ejemplo, también me gustaría pues, estar informado de cosas como cuando se abre la puerta de mi casa, incluso pues apagar las luces directamente utilizando este bot. Y eso es algo que con el, en el caso de Mattermos no conseguí llegar a hacerlo, y en el caso de Matrix, la verdad es que tenía bastantes. ¿Cómo te diría yo? Bastantes prejuicios pensando en que iba a ser realmente complicado. Y claro, realmente iba a ser. Muy complicado, sobre todo si ves las, eh, los kits de desarrollo que hay actualmente para eh, implementar bots. Por lo menos en el caso de Matrix. Claro, yo cuando vi eso, yo digo, pues aquí el protocolo de comunicación con Matrix tiene que ser algo realmente complejo y algo realmente imposible de descifrar. ¿Cómo voy a hacerlo? Aquí estuve, bueno, imagínate, barajando distintas posibilidades. Que utilizar un SDK, un entorno de desarrollo, un kit de desarrollo para Python o hacerlo en Rust. En fin, todo este tipo de cosas y utilizando estos entornos de desarrollo, estos kits de desarrollo, pues lo veía realmente complejo. Para hacer algo realmente sencillo, porque lo único que quiero es pues mandarle un mensaje al bot y que el bot me conteste o que el bot haga cualquier cosa. En este punto eh, apareció Telegram. Sí, como lo estás oyendo, apareció Telegram. ¿Y por qué apareció Telegram? Bueno... En la serie de vídeos que estoy haciendo sobre um, historias de un pitónico, en el que ya he hecho dos bots, uno que ya sabes y otro que pronto sabrás, bueno, el primero de los bots es un bot que se llama, eh, espérate, que ahora, eh, le he llamado Brokerbot. Y le he llamado Brokerbot porque es un bot que te permite estar informado, incluso interactuar con ese bot para que te dé información, pues, básicamente del de IBEX 35. Pues, si quieres saber en qué cotización tiene algún valor, etcétera, etcétera. Eh, esto, generalmente, y hasta ahora, siempre lo había hecho utilizando webhooks. Si no sabes lo que es un webhook, decirte que un webhook no es ni más ni menos que eh, una oreja, una oreja que tienes tú puesto en tu bot, de manera que cuando se produce cualquier evento en Telegram, Telegram te, vamos, habla con esa oreja para decirle exactamente lo que está pasando. Es decir, al final, eh, hook es gancho, web, pues ya te puedes imaginar. Es un punto, un endpoint, desde, desde el cual Telegram llama a ese endpoint para decirle las actualizaciones que hay en Telegram. Eh, este es básicamente el... Um, la herramienta que siempre he estado utilizando para realizar actualizaciones en Telegram. Esto tiene un problema y por eso cambié radicalmente eh, a la hora de hacer el desarrollo de este bot, lo cambié radicalmente para este curso, para esto de historias de un pitónico. Y lo cambié porque, claro, no todos tenemos la posibilidad de tener un endpoint, no todos tenemos un servidor virtual, no todos, en fin, que sí que mediante... Eh, DNS dinámicas, etcétera, etcétera, se puede de una manera relativamente sencilla o compleja, todo es relativo, eh, habilitar un webhook, pero no es tan sencillo. Entonces estuve dándole vueltas a cómo podía hacerlo. Y aquí aparece una herramienta que tiene Telegram, que son los Get Updates. Tú puedes optar por estar informado a través de eh, webhooks, que es la oreja esta que te digo, o a través de Get Update. Que en lugar de una oreja es una boca. En el sentido de que con el Get GetUpdate tú lo que vas a estar es preguntándole a Telegram continuamente eh, si hay actualizaciones. Telegram hay actualizaciones. Telegram hay actualizaciones. Lo mismo que te hace tu hijo. Papá queda mucho para llegar. Queda mucho para llegar. Queda mucho para llegar. Pues lo mismo exactamente, pero con Telegram. ¿Hay alguna actualización? ¿Hay alguna actualización? Esto es como funciona Get Updates más o menos. Porque hay un pequeño detalle y es que tú puedes establecer un timeout. De manera que tú lo que haces es preguntarle a Telegram si hay alguna actualización. Pero no lo continuamente, sino le dices, ¿hay alguna, alguna actualización? Me voy a esperar aquí como 30 segundos a que me digas si hay alguna actualización. Total, que estás allí esperando 30 segundos a que te diga si hay alguna actualización. Y si hay alguna actualización, te la dice. Y te vuelves a conectar y a preguntarle. De manera que no es tan cansino, no es ese. Um, preguntar continuamente, sino que tú preguntas y te quedas a la espera de que te conteste. Y no te va a contestar si no hay ningún mensaje, con lo cual es relativamente ventajoso para ti. No estás cada segundo preguntando. Llegados a este punto, pensé, anda, si esto está en Telegram, ¿por qué no va a estar también en Matrix? Y efectivamente, en estos últimos días he estado investigando la API de... Matrix y he encontrado efectivamente que también tengo esa posibilidad. Tengo también la posibilidad de quedarme a la escucha, utilizando la, una, un endpoint que tiene Matrix que se llama Sync, de sincronización. Con lo cual, ahí, justo en ese endpoint, con preguntarle a Matrix, ¿hoy hay alguna actualización? Ya me dice él todas las actualizaciones que hay, ya sea desde los canales en los que estoy suscrito, como de cualquier otro canal. Me dice todas y cada una de las actualizaciones. Y en base, claro, a esas actualizaciones te puedes hacer una idea. Si alguien me escribe una palabra clave, el bot recibe esa palabra clave y la interpreta. Ahora mismo ya te puedes imaginar que he probado dos o tres. No he estado ahí haciendo muchas cosas. Ahora mismo, si le dices hola, o sea, le dices admiración hola, él te contesta Coca-Cola. Ahí, a lo fácil. No me calenta mucho la cabeza. De la misma manera, si le dices hola lo que te va a hacer es decirte la hora. Y si le dices tiempo, siempre con la admiración delante, ¿no? para hacer de ayuda. Bueno, pues si le dices tiempo, lo que te va a dar es la previsión meteorológica de, en este caso, la que he configurado yo que es silla. Así, así de sencillo, él te va a decir esas tres cosas. Pero claro, ya te puedes imaginar que esto abre un mundo de posibilidades. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Bueno, pues lo que quiero hacer ya lo sabes porque ya te lo he ido diciendo desde el principio del podcast, lo que quiero hacer es interrelacionarme con mi ecosistema. No solamente preguntarle cuál es la situación meteorológica de, um, de mi ciudad o de lo que yo quiera, sino que básicamente pues, ahora mismo me encuentro con, con una situación que son los correos electrónicos. Lo que quiero hacer ya es contestar los correos electrónicos. Ahora mismo no hace falta que esté a, al tanto de los correos electrónicos que me llegan. No hace falta para nada. Ahora simplemente los correos electrónicos me llegan a Matrix. Pero claro, imagínate, un correo electrónico enormemente largo, pues es un poco infernal. Eh, lo que voy a hacer es cambiarlo para que solamente me lleguen las cabeceras. Y si encuentro algún mensaje que me resulte interesante, en ese momento sí que haré eh, preguntarle al bot que me dé el contenido de ese correo electrónico. Igual que de eso, pues un poco lo que te contaba anteriormente. Pues si lo que quiero es parar un contenedor, si lo que quiero es levantar un contenedor, si quiero eh, actualizar determinados servicios, si no los quiero actualizar, en fin, todo ese tipo de posibilidades ahora las tengo muy de la mano. Realmente es muy sencillo. En este sentido, en los próximos días subiré eh, el contenedor Docker, porque evidentemente ya te puedes imaginar, lo he metido en un contenedor, o mejor dicho. Lo estoy metiendo en un contenedor para subirlo al servidor y que lo puedas utilizar. Bueno, en este caso, para subirlo a Docker Hub y el que quiera que se lo descargue, que lo instale y que lo utilice. En fin, que como ves, estoy realmente emocionado. Y estoy realmente emocionado porque eh, este Matrix Bot realmente está cumpliendo las expectativas que yo esperaba y que, bueno, pues que en su momento Mattermost no me supo dar por el simple hecho de que no podía responder. Ahora sí. Con Matrix puedo responder. Puedo responder a un determinado correo. Y al re... O sea, a un determinado mensaje. Cuando respondo a un determinado mensaje, ese determinado mensaje ya me va a llegar diciendo que he respondido a un mensaje y puedo extraer información de ese mensaje. Con lo cual, si, por ejemplo, quiero saber eh, o quiero responder a un correo electrónico, lo que tengo que hacer es parsear ese correo electrónico y contestar. Fantástico, ¿no? Yo creo que las posibilidades que se abren a partir de aquí son brutales. Así que nada. Eh, esto es lo que hay. Si quieres el código, etcétera, etcétera, estará en las notas del podcast. Esta versión está implementada en RAS, pero no dudo que en versiones posteriores vaya a ir también en Python, por si quieres tú también exprimirlo. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recordarte que. Esto, una valoración en eBooks, en Apple Podcasts, un tweet en, en Twitter o en X o un post en X o lo que tú quieras, viene fantástico para dar a conocer este podcast y este proyecto y que llegue a mucha más gente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales. Puedes unirte en el grupo de Telegram de Wintable.info para estar al tanto de todo lo que sucede en esta maravillosa red. Recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con Linux. Y en este caso, con Matrix, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.